El Premi Nacional de Creativitat Ricard ha estat en aquesta quarta edició per l'oftalmòleg Joaquim Barraquer i la companyia de teatre La Fura dels Baus. El jurat, format per 16 creatius del món de la publicitat, destaca així uns professionals d'àmbits ben diferents, però que tots ells han aportat innovacions en el seu camp a través de la creativitat. El jurado ha encontrado en La Fura la idea de que han construido un adjetivo, ¿no? Del mismo modo que podemos hablar de lo picasiano, de lo daliniano, incluso de lo bulliniano, hablando de un fenómeno un poco más reciente, podemos hablar de lo furero para explicar algo que no existía antes. Y por otro lado, el apellido Barraquer es una marca, ¿no? Y representante de una idea que se ha mantenido en el tiempo, hemos visto, cuatro generaciones, ¿no? Esto de la creatividad, yo creo que es como un músculo, ¿no? Es como una cosa que empiezas como intuitivamente a tenerla y después es como hacer paredes, ¿no? Cuantos más paredes haces, pues mejor te salen. Cada día se puede hacer algo nuevo y mejor. Que como humanos que somos, podemos tener problemas y algún fallo. Pero procuramos que se solucionen las cosas lo mejor posible. Y las podemos solucionar con ciencia, con arte y con buenas palabras. Aquests són uns guardons creats el 2012 en homenatge al catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, José María Ricarte, de qui es diu que va contribuir de manera clau a dignificar socialment la pràctica professional del creatiu publicitari. Els premis, que duen el seu nom, volen recollir la filosofia que impartien les seves classes universitàries fins que va morir l'any 2010. I que sepáis defender esa honestidad haciendo saber que sabéis. Y esa es la función de la universidad.